el que jo els dic als estudiants de selectiu, sobretot per al dia exacte que vagin a fer l'examen, és que es sentin com a casa, com a la seva classe que han fet tots els exàmens durant tot l'any. Que es porten el seu estoig amb els seus bolis que sempre han fet, si porten botella d'aigua, que estiguin còmodes. Sé que al costat no tindran els companys de sempre, sé que el professor que estan observant no és el de sempre, però al final és el mateix examen que duem practicant durant tot l'any. Així que estiguin, que estan fent el mateix examen que han fet per als finals i que tot els deixarà bé. Si te sale mal el primer día, que no te vengas abajo, porque, o sea, no sabes cómo vas a acabar. Que estudien un poco como repasando los otros exámenes, pero que no se piensen que es algo mucho más difícil, porque no lo es. Es un examen más, un poco más largo. Te juegas bastante, pero no tienes que ir con nervios porque no lleva nada bueno. Lo más importante es que no te lo dejes todo para última hora, que a mucha gente le pasa, estudiar de forma rutinaria durante todo segundo de bachiller y ya pues el mes de antes ir súper a saco, y sobre todo en las específicas, que son las que realmente te van a subir más nota, pues en esas sí que estudiar aún más. Que durmieran entre 7 y 9 horas, que descansaran lo máximo el día de antes, que no estudiaran nuevos conceptos, sino que se dedicaran solo a repasar, y que fueran muy tranquilos y con una actitud muy positiva y con el convencimiento de que van a aprobar la prueba. A los que os vais a presentar en física en selectividad, os recomiendo la página de Bertoblog, porque tiene exámenes resueltos y están bien explicados, y si algo no entiendes, ahí no solo tienes la solución, sino la explicación de por qué es así y por qué se hace así. Filosofía y castellano, la cuestión es hacer muchos ejercicios, escribir mucho, pasarte muchas horas escribiendo, mucho, porque ahí lo importante es tener tiempo en el examen. Cuanto más tiempo tengas, más podrás pensar qué cosa le puedes colocar en el examen que pueda hacerle pensar al profesor. Ay, mira, este chico sabe. Per als que es presenteu a matemàtiques i matemàtiques per a les ciències socials, vos recomano molt la pàgina de Segundo Pérez, perquè és un home que ha resolt tots els exàmens de matemàtiques des de 2011 i estan molt ben explicats, i n'hi ha comentaris de qualsevol cosa i vos ajudarà molt. Que se dejen el último día ya de descanso, porque siempre se van a dejar algo y así pueden dormir un poquito. Como vosotros dices, selectividad, y lo que quería deciros es que si lo tenéis todo preparado, los ejercicios, el orden en el que queréis, el tiempo que le vais a dedicar a cada cosa, si las cosas no salen como vosotros creíais, es decir, si dedicáis más tiempo a un ejercicio y menos a otro, no os pongáis nerviosos, vosotros seguid. Si tenéis que cambiar el orden, pues cambiadlo, pero lo importante es no quedarse bloqueado y seguir, porque la cuestión es acabar el examen, no cómo lo acabes. No se rindes en nunca, que es una época dura, pero que vale la pena esforzarse en esta época, y que luego se sentirán muy orgullosos del trabajo que han hecho. Así que animo y a seguir estudiando.